Hola, hola. Aquí ando en friega como siempre, como todos los días. Quiero acabar la oficina. Te digo lo que voy a hacer hoy. Lo que voy a hacer hoy va a ser esto. Voy a enjarrar esta pared. La voy a enjarrar, ahorita lo voy a apuntar. La voy a enjarrar la pared. Cada tres hiladas yo la enjarro como lo que ves aquí era. En la parte de abajo subí tres hiladas y la enjarré así era. Así era. Yo lo que hago es esto. Dejé el celular. Así. Me agacho y enjarro. A cada tres hilados voy enjarrando. Cada tres hilados voy enjarrando. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Lo que va a pasar ahí va a ser esto. Chequen, chicos. Voy a ponerlo aquí para que más o menos me entiendan qué es lo que voy a hacer. El celular lo voy a poner aquí. Así se me cae. Se llamaba celular. Chequen, chicos. Lo que voy a hacer aquí va a ser esto. Algo muy fácil y sencillo. Vamos a poner el celular aquí. Vamos a voltear la cámara. Ahorita los apunto. Lo que voy a hacer aquí, chicos, en estos bloques va a ser esto. Espero no se me caiga ese bulabo que se me caiga hasta abajo. Chequen bien, chicos. Lo que voy a hacer aquí va a ser enjarrar. ¿Cómo voy a enjarrar? Así. Así va. Voy a enjarrar hasta terminar. Después de que esté enjarrado, voy a hacerle con una espuma. Con una esponja alisar para que quede con ganas, para que quede chido. Y de ahí me paso a la pared al lado. Y de ahí voy a seguir pegando más bloques. Así de fácil. Ahora sí, si me permite. Si me permiten, voy a ir abajo para apuntarlos. Pero voy a ir a comprar una varilla que me hace falta para ponerla ahí. Ahí quiero un pedazo de varilla. Para amarrar y colar ese pedacito un ratito más. Ay, ya ando cansado. Voy abajo para apuntarlo, chicos. Ay, ay, ay. Ando cansado, chicos. Ando bien cansado, chinchero. Ay, ay, ay. Me acabo de levantar y me levanté haciendo todo esto. Todo este show. Dejemos para abajo, por ahí por el cuaderno. El cuaderno lo tengo en la parte de abajo. Chinchero. ¿Quién compartió? ¿Quién compartió? Chinchero. ¿Quién compartió, chinchero? Dejen volteo la cámara. ¿Alguien supo dónde dejé el cuaderno anoche? Lo dejé aquí en la camioneta. ¿Dónde lo dejé? Acá está el cuaderno. Aquí está el cuaderno. Ya vi el cuadernito. A ver. ¿A quién voy a apuntar? A ver. Voy a apuntar. Déjenme meto para adentro para apuntarlos. Ay, ay, ay.
Ahora sí, chicos, los voy a apuntar aquí porque acá arriba no puedo. A ver, ay, ay, ay. Ya vieron cómo los apunté, chicos. Yo no ando jugando al albañilito. Yo no ando jugando al arquitecto. Yo no ando jugando al presidentucho. Yo no ando jugando al politicucho. Yo soy más que un político. Yo soy más que un presidente de ciudad. Digo, ¿por qué? Porque cuando vas a mirar al presidente de ciudad que haga lo que yo hago. Partice la madre que él ponga su propia oficina sin que le pague a nadie. Si quiere él algo como presidente, que le cueste él mismo de su bolsa. Si por nadie, con ningún político le cuesta de su bolsa poner un despacho jurídico o poner a lo mejor una casa de gestoría, ¿ok? Dígame en un político ahorita en la actualidad que ya esté dentro de la política, han puesto ahorita casa de gestoría pero con el dinero del pueblo. Ningún político antes de llegar a un cargo político va a hacer lo mismo que yo, regalar años de su vida. Yo en diciembre cumplí 3 años regalando mano de obra, trabajando los 365 días. Dice nenita, lo que tienen compartir en modo público, les tiene que aparecer un avatar, así como Vicky Ávalos. Vamos a apuntar a Vicky Ávalos. Vicky Ortiz Ávalos. Voy a empezar a apuntar. Vicky Ortiz Ávalos. Ya apunté a Vicky Ortiz Ávalos. ¿Quién más compartió, chicos? Entre mientras ustedes comparten, voy a ir a comprar la... No, la esponja la compro más de ratita en la ferretería. ¿Me subo para arriba para batir mezcla? Boli, tráeme la coca. No, mejor tráeme la botella de agua que ya te está trayendo el refri. Para ir arriba. Voy a ir arriba a trabajar, chicos, ¿ok? Voy a batir mezcla. Está fuerte el sol. Ya estudié para lo que no... Para que hoy tengo examen. Lo único que estudié es Gerardín Garcicar. Gerardín Garce Car, ya te apunté Gerardín Garce Car, nenita de Hernández me hace falta. Nenita de Hernández, ya apunté a nenita de Hernández. Ahorita voy a arriba, ok, a trabajar. Espérame, chico, voy a tomar agua, yo tomo agüita. Ya te apunté Gerardín Garce Car, ahorita voy para arriba a trabajar. Rosy Hernández me hace falta. Rosy Rosy Hernández. Ahí está, ya apunté a Rosy Hernández. Lo único que yo quiero que mi público valore y los ciudadanos matamoresen, tanto el Estado y la República Mexicana, que a mí me están costando las cosas, a mí me está costando hacer todo esto, me está costando sudar el pan de cada día, trabajando gratis. ¿Por qué? ¿No tiene cómo ando quemado? ¿Habían conocido un presidente como yo, aparte de Obrador, que esté quemado como yo porque hace sus propias cosas? Sin robar al pueblo, porque eso no se vale. No se vale que le robes al pueblo. El único que respeto, con todo respeto, es a nuestro presidente de la República Mexicana, Obrador. Hace rato estaba viendo un TikTok donde dice el licenciado Vicente Fox, que dice: el INE no se toca con el pétalo de una flor. O sea, que el INE no se toca con el pétalo de una flor. O sea, y vino Obrador y luego, vamos a transformar el INE, y lo transformaron el INE. Y ya Fox se quedó... Oh. Lo que hizo nuestro presidente de la República Mexicana, transformó el INE. Y Fox había dicho, no se va a transformar el INE no se va a tocar ni con el pétalo de una rosa. Y miren, lo tocaron. ¿Por qué motivo? Porque sí se puede tocar. Como una mujer, dicen, una mujer no se toca con el pétalo de una flor, pero con otro pétalo sí se puede tocar, lógicamente. Ahí sí cambia la cosa, pero no le pueden golpear a la mujer. La mujer no se toca. Mirta Salas. Vamos a aportar a mí. Mirta Salas. Recuerden, chicos, mándenme en fotos, háganme un meme, alguna cosa, un meme donde yo soy bien fuerte y te apunto 5 veces, hasta puedes ganar dinero gratis al instante, ¿ok? Quien me haga un meme, un video chillote donde yo salgo bailando o alguna cosa, un meme chillote, te ganas dinero. Voy a ir arriba una vez a trabajar para que vean. Y ahorita los apunto arriba. Hijo, cualquier cosa voy a estar arriba, ¿ok? ¿No vas a almorzar? No quiero almorzar porque después lo voy a vomitar. ¿Por qué motivo? Porque voy a sudar. Sí, hinchar, me cae la pluma. Ahorita los apunto arriba, chicos. Ya voy. Su futuro presidente va a ir a la parte de arriba a batir mezcla. Es lo que quiero que valoren, chicos. Ningún futuro presidente ha empezado lo que yo ando haciendo. Nadie va a hacer lo mismo. ¿Por qué motivo? Que nadie se quiere partir la madre toda su vida. Y yo sí me la estoy partiendo. Lo único que yo quiero es que la gente valore el sacrificio, Vicky, lo que yo estoy haciendo. A lo mejor como lo mío trata de política, por eso la gente no me sigue, mucha gente, porque... A nadie le interesa hablar de política. Pero lo mío
va desde abajo cómo entrar a la política que la gente te ponga. La gente me va a poner, yo voy a hacer mi propio partido y la gente me va a poner. Si Obrador pudo con su partido político, Morena, y Morena es el más grande de toda la República Mexicana, ¿cuándo tardó 30 años? Ponle que yo me tarde 30 años, 20 años, pero voy a hacer mi propio partido político como el de Morena. El mío va a ser JQHP, la última esperanza de México. JQHP, la transformación 5T. La transformación HP que todos esperan. Transformación JQHP 5T. Si Obrador pudo, ¿cuánto más dio? Obrador pudo, pero ¿a qué edad? Ya a la tercera edad. Espero poder antes. Pero sí, chicos, voy a batir la mezcla. Aquí tengo cuaderno, vamos a poner esto aquí. Lo bueno que ya tengo ahora sí. El celular sí para apuntar. Espérense, chicos, a ver, vamos a fijar celular. ¿Sí me ven? Vamos a poner celular así. Eres un gran ser humano. Soy más que un gran ser humano, chicos. Un gran ser humano que está dispuesto a dar la vida por la humanidad. Nadie va a dar la vida por ti. A ver, ¿tú quieres dar la vida por la humanidad? ¿Tú te quieres morir? No, chico, nadie se quiere morir en esta vida. En esta vida nadie se quiere morir. Nadie va a dar la vida por otra persona. Nadie, chicos. Nadie. El único que la dio aquí fue el Señor Jesucristo de Nazaret cuando anduvo aquí en la tierra. Es lo que quiero que la gente entienda y digan, sí, es cierto, Jacob es chingón, Jacob está dispuesto a dar la vida. Ningún presidente te va a decir, estoy dispuesto a dar la vida porque nadie quiere dar la vida. Voy más allá que cualquier presidente, voy más allá que cualquier político. Estoy dispuesto a dar la vida por la humanidad. Entiendan eso, chicos, nada más compartan, nada les cuesta, déjenlos a punto. Así o más explicado, dar la vida por ti, dar la vida por la República Mexicana vale la pena. Vamos a apuntar a MPMP. MPMP. Dígame en público, ¿tú darías la vida? ¿Te quieres morir dando la vida por la humanidad? No, Jacob, ni de broma, ni que estuviera loco. Vamos a apuntar a Ángel García. Ángel García. Luis Castillo, ¿estás ahí? ¿Tú darías la vida por la humanidad? Si te dicen ahorita, ¿te vamos a matar? Ay, no, no, no me maten, no me maten, no me maten. Si no, nadie se quiere morir, chinchero. Hay que dar la vida por la humanidad, chicos. Si realmente no estás dispuesto a dar la vida por la humanidad, solamente apóyame para ser único. Me imagino que todos tienen miedo a morir algún día. Yo ando en el trabajo que yo ando, siempre ando en eso, chicos. Pero yo nunca tengo miedo, nunca vivas con miedo. El día que vivas con miedo, ya te llevó la parca. Nunca tengas miedo, si no, nunca vas a hacer nada en tu vida. Nunca vas a hacer nada en tu vida. No tengas miedo. Ofelia Vázquez. Ofelia Vázquez. Ya apunté a Ofelia Vázquez. Díganme ustedes, chicos, ¿han escuchado a un presidente, un político decir, estoy dispuesto a dar la vida por la humanidad? ¿Estoy dispuesto a dar la vida por Matamoros? ¿Estoy dispuesto a dar la vida por Tamaulipas? ¿Un gobernador que diga eso, no? ¿Un presidente de la República que diga, estoy dispuesto a dar la vida por todos los mexicanos? Ningún presidente ha dicho esa frase. Esa frase es mía y es única. Todos vamos a morir un día, ya ves, José, pero todos tienen miedo, no, nadie dice, estoy dispuesto a dar la vida, si todos vamos a morir, ¿por qué no decir? Jacob Chapé, yo no tengo miedo a morir, hay muchas personas que sí tienen miedo a morir y lo he estado comprobando, chicos. Políticos y presidentes tienen miedo a morir, por eso esa frase no la dicen. ¿Han escuchado la frase esa? Que un político diga, ciudadanos, estoy dispuesto a morir por la patria, estoy dispuesto a morir por los ciudadanos, nadie ha dicho esa frase más que yo y esa frase me la van a robar muchos. Si quieren llegar a un cargo político. Aunque no creo que se la roben porque van a tener miedo, lógicamente. Vamos a batir mezcla. Vamos a echarle más agua. Ya se me evaporó. Chequen, chicos, lo que voy a hacer aquí. Ya se viene el son más fuerte, chicos. Está más fuerte todo, chinchero. Chamuscando, chamuscando, su presidente se está chamuscando. Chequen, chicos, yo le echo poco a poquito para que no se me desparrame el agua.
Ahí está, chicos. Voy a ir por otra cubeta y los voy a apuntar. Vamos para abajo. Ahorita los apunto, chicos. Voy a ir a la parte de abajo a traer más agua. Esa tierra, chicos, come mucha agua. Toma mucha agua, chinchero. Ya tomo mucha agua. Dos cubetas. Yo digo que se van a tomar como unas tres cubetas de agua llenas, más o menos. Voy para la parte de abajo. Chequen bien, chicos. Voy para abajo. No crean que aquí está la llave. Aquí arriba no está arriba. La llave está abajo. Tengo que bajar acá abajo. Y eso. Todo eso, ahorita, chequen. Ahora voy a llenarla. Valoren, chicos, valoren, nada les cuesta, chequen bien. Me rompí, ando llenando la cubeta. No creas que está arriba, no creas que está ahí arriba, está abajo. Tengo que bajar para abajo, chinchero. A ver, aquí tengo cuaderno. Vamos a apuntar a Vicky Ortiz Ávalo. Vicky Ortiz Ávalos. Vamos a apuntar a Luis Calderón. Ya está empezando a insultarme. ¿Cómo ven? Luis Calderón, según es fan destacado, es como decir Luis Calderón en flaca, estás bien gordo, das asco. Luis se va a insultar. Lógicamente, Luis, ¿qué pasó, Luis? Te levantaste del lado de la cama equivocado. ¿Qué onda? Cómete una paleta, payaso, para que andes con toda la actitud. El famoso Luis Calderón. Para no tengo ningún moco, Luis Calderón. ¿Qué pasó, Luis Calderón? ¿Estás ofendiendo a tu futuro presidente? Ahí está, vamos a... ¿A quién más apuntamos, Luis Calderón? A ver si no aplastan a tus clientes esos blogs, todo. Mira, te voy a decir una cosa, Rogelio Saldierna. Te la voy a dejar fácil. Tú puedes ser el mejor doctor, pero si estás bien puñeta, lo vas a matar a todos. Mira, Yona. Ay, ay, ay. 5, 4 años que levanté. Hay una 3 años que levanté y mira, no se ha caído. Aquí en el segundo piso levanté hace 5 años y no se ha caído. Chuecos, pero me generan dinero. Rogelio Salinas, y tú tienes que trabajar. ¡Oh, pobrecito! Tengo que trabajar por dinero. Aunque tengas carrera, tienes que trabajar por dinero. Y yo no. El dinero me llega del cielo. Así no me llega del cielo. Y es lo que las redes sociales no me pagan. Tampoco me paga el gobierno. Así o más explicadito para el famoso Rogelio que está buscando pleito conmigo. Si Rogelio trabaja en fábrica, estás trabajando por dinero. Si eres ingeniero, estás trabajando por dinero, porque si no trabajas, no te vas a ganar dinero. Chuecos o no chuecos, me están generando mucho dinero. Así de fácil te dejo de tarea. Sin nombre, Jacob, mi respeto para ti, eres chingón, discúlpame y te disculpo. Ese cuarto me está generando 3,000 pesos, así de fácil, 3,000. El otro me está generando 4,000. Ándale, 4,000 y sin trabajar, y 3,000 son 7,000, sin contar lo demás. Así de fácil, nomás explicado. No, ya no me expliques, Jacob, ya me dejas en ridículo, porque yo soy doctor y me pagan 30,000 por mes y ya, y tú sin trabajar lo estás generando, ¿ya ves? Más respeto, chicos, ¿ok? No sé por qué gente dice chueco, chueco, pero los hice, cabrón, los hice y me está generando mucho dinero. Más de lo que tú ganas, así de fácil. Dice aquí, Malena, mándalos al chorizo. Sí, ya lo manda a chorizo, que tienen envidia. Porque yo genero mi dinero sin trabajar. Y lo mejor que es dinero ganado honradamente, ¿te imaginas? Que tú misma hagas tus cuartos, que tu esposo haga tus cuartos y que no trabaje como yo. Tengo muchas pretendientes, pero pocas son las elegidas, chicos. Miren, tengo muchas pretendientes, miles y miles que quieren conmigo, pero pocas son las elegidas. De esas 1,000 voy a elegir a una. O a lo mejor dos. Una para el lunes y una para el fin de semana. Ah, chicos, ando bien cansado, chicos. Vamos a... Aquí ya voy con la cubeta. Ya no habló. Ya no habló el vato. Ya quedó en ridículo, chinchero. Y ahí me quemó bien gacho. Pero el vato te metieron la cuchara donde no le importa. Chinchero. No le importa y me está generando dinero aquí. Es la gran diferencia entre esas personas criticonas que están trabajando. A lo mejor es en envidia. Digo una cosa. A lo mejor esa persona en video está trabajando en Estados Unidos. Dice, estoy trabajando en Estados Unidos. Estoy ganando 20 la hora. Pero estás trabajando por dinero, güey. Dice, ¿sí no? Claro, Jacob. Todo el sueño americano trabajan por dinero. Están batiendo mezcla, están trabajando por $20 por hora. Por dinero. Claro, Jacob. Si te vas a Estados Unidos lavando platos, estás trabajando por dinero. A la mañana me cansé, Luis. Sí, dice Luis. Una en el día y otra en la noche. Sí, una en el día y otra en la noche. Así como la canción. Una en el día y otra en la noche. Luis Calderón. Ahí tienes unas primitas, Luis Calderón. Si tienes una primita, pues como para Miguelito entre 18 a 20 años, yo te voy a acomodar, te doy puesto, te doy hueso en mi partido político JQHP. ¿Ok? Chequen bien cómo se bate la mezcla. Con lujo de detalle, chequen bien. Yo no me perdiendo tiempo. Dice aquí Carla Aguilar,
No molestes con los comentarios. El día que seas presidente. Chinchero, a ver. Chinchero, a ver, chinchero. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, chinchero? Vamos a leerla, a ver. Déjame siento aquí un ratito. Dice Carla, no molestes con los comentarios del día que seas presidente. ¿Cómo vas a lidiar con los comentarios del pueblo? Con los criticones voy a lidiar, lógicamente. Si tienen la razón, los voy a apoyar. Es muy diferente, Carla Aguilar, ¿ok? Chequen bien, hay que saber qué crítica, si es una crítica que nomás andan cagando el palo por cagarlo, yo como presidente se los voy a cagar. Obrador tampoco se deja. Nuestro presidente Obrador anda más que yo. Fox le dijo, Fox, cheque bien. Y eso lo están pasando en toda la República ahorita. Fox dijo, nadie se va a meter con el INE, ningún presidente se va a meter con el INE, nadie va a cambiar la transformación del INE. Llegó Obrador y cambió la transformación del INE, le cagó el palo a Fox. ¿Eh? ¡Ándele! ¡Ándele! ¿Cómo está el Aguilar? Nuestro presidente Obrador cambió el INE. Le escaló a quien le escaló, pero cambió el INE. Así yo voy a ser un presidente mejor que Obrador. Así de fácil. Voy a lidiar con esas gentes mediocres que de repente me lo cagan. Que me digan de repente, no sé por cagar el palo. ¡Pinche calvo! Que me digan calvo. Calvo tu abuela, güey. Tal vez sea un calvo alguna cosa, pero soy un calvo guapo como Vin Diesel y La Roca. Así que, calva a tu madre. Así le voy a decir. Yo me voy a enfrentar. Yo no me voy a andar dejando. Cuando tú te dejes, Carla Aguilar, te cagan el palo siempre y toda tu vida vas a vivir con ese miedo. Ay, tengo miedo. Tengo miedo que me digan cosas. Hay mucha gente que le gustan decir cosas. Y el día que tú le dices algo, se ofende. Ay, me ofendió, me ofendió. Nunca te dejes de nadie. El día que te dejes, ya valiste pija. Eso sí te lo digo con todo respeto, ¿ok? Ya le dije a Carla Aguilar lo que yo pienso. Cada quien tiene su forma de pensar diferente y nadie va a pensar como otra persona, ¿ok? Así de fácil. Dice Rosy, ah, uy, uy, puro Jayco HP, déjalos que ladren. No hagas caso. No es que, es que yo digo la verdad. Si yo entro como presidente y un cabrón me anda diciendo cosas hasta la madre, que me diga, ¡puñetas! ¿Te imaginas que yo soy mi mañanera y me digan, ese presidente está puñetas? ¿Qué es lo que voy a decir yo? ¿Puñetas tu hijo? ¿Puñetas tu madre? ¿Puñetas tú, güey? ¿Para qué me dices puñetas a mí si estás viendo que estoy dispuesto a dar la vida? Esto fue lo que me llevó a la cima a ser presidente de la República Mexicana y me está diciendo puñetas. ¿Puñetas tú, güey? Yo así le voy a decir. Jaja, eso es todo, no te dejes. Claro que no me voy a dejar. Quien le gusta mis en vivo y mi transmisión se va a quedar aquí. Que no, como quien dice con todo respeto, venga su madre, ¿sí o no? Claro, Jacob. Esa es tu transmisión y tú haces lo que se te dice en tus huevos. ¿Sí o no? Claro, Jacob, claro. Ya me echaron ánimo. Vamos a echarle ganas aquí. ¡Arre! ¡Arre, pariente! Por eso la gente me quiere, porque yo me defiendo al instante. El día que no se defiendan al instante se lo van a tragar vivo a la gente. Obrador no se deja, yo no soy presidente de la República, no se deja, con todo respeto. El copito de nieve no se deja. Ay, eso es lo que voy a hacer, ya sé lo que voy a hacer. Chequen, tengo un pico, con un pico hagan esa acción. ¡Ah, uy! Atina. Con un pico la revuelve. Chequen, mi chico, con un pico. Es más fácil con un pico, mira. Que chico, ay, ay, parece carretilla aquí, ¿no? Más fácil así. A que no se la sabían. Estoy pasando, tiene nada más fácil, chicos, ¿no? Así, ¿no? Ahí está, ahora falta acá. ¿Cómo ven, chicos? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven mis experimentos sociales? Ándele, ándele. Pregúnteme, hermano. Pregúnteme. ¿Cómo se hace esto? Así, 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 así. ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí está. Ahora sí, vamos a empezar a agarrar, chinchero. Ya me cansé. ¿A quién apunto? Dice Magdalena, jaja, eso es todo. No te dejes. Claro que no me voy a dejar. Alex Hernández, checa cómo voy a encerrar la pared. La pared al agua hay que echarle agua. Chequen bien. Espérenme. Chequen, chicos, con un bote como este, agarren agua. Chequen bien. La pared la tienen que mojar. Antes de encerrar la pared, tienen que mojar. Chequen bien. Así como cuando mojan la brocha, también igual. Chequen lo que voy a hacer, chicos. Estén al pendiente para que ustedes
ustedes sepan esto. Voy a pasar un tip importante que a ustedes les va a interesar. Si tú deseas encarrar una pared, ocupa arena y cemento. Chequen bien. Estén al tiro, chequen bien. Estén al tiro. Dice, eso es todo, Jacob. Eso es todo, futuro presidente. Ese va a ser un presidente chingón de chingones. Así como Obrador. Chequen bien lo que voy a hacer. Chequen bien, estén al tiro. Y si me aguantan ahorita que también está para existir, en menos de 20 minutos los voy a apuntar dos veces para todos ahorita. Aparte que tenga apuntado. Chequen bien. Sobre el chingón de chingones. La la na 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 na. Chequen bien, chicos, lo que voy a hacer. Ahí está, chequen bien lo que voy a hacer, chicos. Ahí está el celular. Lo voy a enfocar. Espero no se me caiga el celular, porque si se me cae, se cae una distancia de muy alto. Chequen bien lo que voy a hacer, chicos. Pongan atención. Chequen, chicos. Se le echa agua. Hacen agua. Se me acabó el agua, chicos, se me acabó el agua. Déjenme ir por más agua. Chequen, chicos, lo que voy a hacer aquí. Hay que echarle agua, porque no le eches agua, no va a salir bien esto. Ya vieron, se le echa agua. Ahora sí voy a encarrar. Chequen bien cómo se encarra, chicos. Ahorita los apunto. En 20 minutos acabo eso. Los apunto 3 veces a cada quien. Si me esperan aquí, los apunto 3 veces. Y échame por. Si alguien me critica, me defiende, te apunto 5 veces. Defiéndame de esos criticones feos que nomás saben criticar. Si no me caigo, chicos, si me la parto ya valí chorizo, ¿eh? Yo enjarro a cada 3 líneas, chequen bien. Es sin miedo, yo le doy con miedo porque pienso que se me va a caer la mezcla, no me gusta que se me caiga la mezcla. Aquí traje más. ¿Qué óvole? Después de esto voy a... ¿Cuál me recomienda? ¿La llana redonda o la llana cuadrada? Tengo la llana cuadrada también. Vamos a darle con la llana cuadrada. Ahora vamos a darle acá, chequen bien. Ya una cuadradita, a ver si no me caigo, porque si me la caigo, me la partí, tengo miedo. No tengo miedo. Una, dos, tres. Siento que con la llana cuadrada se me cae más. Con ella se me cae más, no sé por qué. Mejor voy a hacerle con la otra. Chequen la diferencia de la redonda. La redonda no se me cae mucha mezcla para abajo. La hago así. Después la hago así. No se caiga. Como que me gusta más esta redonda. Es más cara, pero vale la pena. Compres una llana redonda, 100% recomendable. La llana cuadrada tarda más, chequenme la diferencia. Es más grande la redonda y la cuadrada se me cae mucho, no sé por qué motivo. Pero bueno, vamos a seguirle. Arre.
Vayan aprendiendo, chicos, futuro presidente, tutorial JQHP, futuro presidente, elecciones 2024. Los mejores tutoriales los aprenden con JQHP, su futuro presidente. Una, dos, tres. Uy, 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 para que quede más, más chidote, le doy otra pasada aquí mismo. ¿Qué obole, qué obole? ¿Cómo está quedando? ¿Cómo está quedando? ¡Ay, uy, 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 uy! ¡Ay, uy! ¿Cómo está quedando? ¿Cómo está quedando? Está quedando con ganas, chicos. Está quedando chido. Y al final le voy a pasar con el, con la esponja. Verga. Una, dos, tres. Ahí se me cayó porque le eché poquita mezcla, a ver. Ahora falta más acá bajito. Una, dos, tres. Uy, 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 uy. Y en un ratito, déjenles digo otra vez para acabar más rápido. Voy a hacer historia en toda la República Mexicana. Mi nombre va a ser sonado como JQHP, el presidente más chido del mundo, aparte de Obrador, quien empezó desde abajo a rifársela. Ganamos a la gente y a los ciudadanos matamorenses del estado de la República Mexicana. Vaya a escuchar mi nombre en todas partes de la República Mexicana, JQHP. Virales, virales, chinchero. Es más viral que los virales. A ver acá. Vamos abajo y aquí más, más miedo. Aquí está medio feyón. Una, dos, tres. ¿Ya vieron, chicos? Ya me estoy manchando de mezcla, chinchero. No, vamos a hacer eso, chicos. Termino este pedacito de aquí y los apunto dos veces ahorita, todos dos veces. Ok, dos veces a todos ahorita. Déjenme terminar este pedacito nomás para acá. Y ahorita termino el otro pedacito y los apunto otras dos veces. ¿Cómo ven? Nomás, échame en porra, chicos, échame en porra. Ahí voy. Porque esta es la oficina para ustedes. Para mí no. Es para los ciudadanos matamorenses. Quien quiera venir a visitarme aquí van a venir a su oficina. Para atender los gatos, ¿eh? ¿Quién va a trabajar gratis? Nadie en esta vida trabaja gratis, y con más que JQHP. No, ya voy a acabar, chicos. Le voy a este pedacito acá. ¿Sí se ve? ¿De acá? Sí se ve. Bro. Chicos, si conocen una chavita entre 18 y 19 años a 20 que quiera ser la primera dama, JQHP, mi hermana tiene 18 y 19, te quiere bastante, te quiere conocer, dice que quiere ser la primera dama, y si me la presentas te voy a comer como mi brazo derecho ahí de presidencia, ¿ok? Ustedes saben. Me conviene presentar a alguien a JQ, si quieres, pero y peguen. Si pega, ya le hicieron, chicos, porque ya si pegamos, te voy a acomodar. Ya mero, chicos, ya mero acabo este pedacito, ¿ok? No se me chicopalen, no se me desesperen. Perseverancia, ante todo perseverancia. La perseverancia fue lo que me llevó hasta la cima poco a poco con el paso del tiempo. Perseverancia, perseverancia, que sea perseverante. Perseverantes con tus metas, perseverantes con tus objetivos que quieras lograr en la vida.
Si no eres perseverante, ya valiste. Ese consejo te lo puedo dar yo, como Jacob Chapé. Uno, dos. A pesar de que te critique la gente, tú di, yo puedo y punto. Tú no me vas a convencer de que no haga nada en esa vida, crítico un feo. Y dile, porque si les gusta tu página, te van a seguir. Si no les gusta, como dice mi abuela, que vayan a engar a su madre. Sí, o no, claro, Jacob, porque se están metiendo a tu página, en tu live. Si nadie le está pidiendo que mete la cuchara aquí, puros fieles, Jacob Chapé. Como dice la canción, ingen, ingen a toda o madre. Así va la canción, ¿no? ¿Quién la canta? Los Temerarios, ingen a toda o madre. Los criticones nada más. Aquí puro fieles, chicos. Recuerden, puro fieles, J4P moviendo a México. Una, dos, tres. Ahí está. Ya me lo acabo, chicos. Ya me lo los apunto dos veces. Todos vas a sentar dos veces todos, ¿ok? Ahí está. Me falta acá. Ah, la canta Los Inquietos de Durango. Ingen a toda o madre, así va la canción. Los Inquietos de Durango. No, me faltan dos más y ya, chicos. Dos más y los apunto, ¿ok? Paciencia, dejen voltear su lapa, que chequen para acá, espérenme. Ahí está, chicos, ahorita los voy a apuntar, espérenme. Ahí está. Ahorita los apunto, todos van a entrar dos veces. Sí, la gente que critica no sabe pagar un blog. Puñeta. La gente que dice que sabe que me estoy yendo chueco, te invito a que vengas para acá ahorita, aquí a mi casa, calle Privada de Manuel, número 17, Colonia Santa Cecilia, en Matamoros, Tamaulipas. Ven para acá y pégame un blog, ven para aquí y pégame 50 bloques. No vas a poder, que te van a quedar todo chueco. Agugutata, agugutata. Nomás está hablando a lo puro güey, porque no puede pegar un blog. Ah, tiene envidia, agugutata, tiene envidia. A ver, quien sepa pegar supuestamente un blog, véngase para acá ahorita mismo y péguenme aquí unos 50 bloques. No van a poder, agugutata, 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 dijera mi niño. Vamos a seguir, chicos. Una, dos, tres. Ahí está. Vamos por acá. ¿Qué onda? ¡Wii, wii, wii! ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Alguien me habló, chicos. Alguien me habló. Bueno, chicos, ya encarré aquí. Me falta otra mitad. Déjenme nomás hago. Mira, un niñito. ¡Ah, wii! Me está viendo un niñito allá, chicos, un vecinito. A ver, aquí vamos a engarrar. Creo que ya prometí. Pero falta ese pedazo, chicos. Espérame, déjalo ese pedacito. ¡Wii, wii, wii! ¿No qué ando? Un niñito me anda mirando allá, chicos, chinchero. Uno, dos, tres. Ahí viene. Hola, hola, soy Jacob HPE. Hola, hola, ¿a poco me están mirando en el en vivo? Estoy transmitiendo en vivo, checa mi página, ahí estoy ahorita. Jacob HPE, noticias número uno. Estoy en live, estoy en la televisión, checa. Espérame, chicos, ya me están viendo ahí un minuto. Lo voy a apuntar ya, lo prometido de deuda. Me falta otro pedacito, pero es un ratito. Espérenme. Ahí está, chicos. Dejen volteo la cámara. Voy a apuntarlos dos veces. Ahorita, dos veces, antes de que ya me canse. A ver, porque voy a seguirlo otra vez. Voy a apuntarlo dos veces. Vamos a apuntar a Vicky Ortiz. No, la vamos a apuntar tres veces a Vicky Ortiz, nada más porque me defendió. Yo dije que me defienda, la voy a apuntar dos veces. Ya me defendió, te voy a apuntar tres. No solamente voy a apuntar a Vicky dos veces, te voy a apuntar tres veces. Nada más porque me defendió. Vicky me defendió. Vicky Ortiz, ¿qué vas a apuntar tres veces? Vicky Ortiz Ávalos, a ver. Más oportunidades de ganar.
Vicky Ortiz Ábalos. Ahí está otra vez. Vicky Ortiz Ábalos. ¿Ya apunté Ábalos? Ábalos, te apunté tres veces. Checa bien, no te miento. Te apunté tres veces. Mire. Vicky Ortiz Ábalos, Vicky Ortiz Ábalos, Vicky Ortiz Ábalos. Una, dos, tres veces, Vicky Ortiz Ábalos. Y todo lo que estén aquí al pendiente de la transmisión los voy a apuntar dos veces. A ver, ¿quién está aquí al pendiente de la transmisión? ¿Quién está al pendiente? ¿Quién está al pendiente de apuntarlos? A ver. Pepitoto Hernández, tú ya no has compartido, no me aparece tu compartido. Entre mientras aparece, voy a echarle más agua aquí a la de esta, a ver. Ahora, chicos, chequen bien. ¿Pero dónde? Chequen lo que voy a hacer. Vamos a echarle más agüita. La pala. Me hace falta más agua, chicos, que como el agua se esfuma, como el agua se va esfumando en esto, chinchero. Sí, chicos, vamos a hacerle con este para tener una mejora continua. Está quedando más malo. Chido, chido. Pero como quiera ahí le ayuda, ahí entra la compañía.
Jacob, aquí en mi calle la verdad está muy fea. No sé cómo, no sé por qué no viene nadie en arregla de la basura. Solo llegan hasta la mitad de... Ah, aquí está igual, chico. Aquí está igual. No nomás es en tu calle. Te voy a enseñar cómo está mi basura. Chequen bien. Llamado a atención a las autoridades competentes. Lo de la basura. ¿Qué está pasando con la basura? Chequen bien cómo está. Chequen bien cómo tengo mi parte de abajo, chicos. No ha pasado la basura durante 2 semanas. Llamado atención a las autoridades de la basura. ¿Qué está pasando, autoridades? No nomás es en tu calle, también es aquí. Mi calle, yo que soy Eco HP, no me dan las atenciones, chinchero. No vale, vale madridmo aquí el gobierno de Matamoros, la mera neta. Pero bien que el gobierno de Matamoros manda a la hora de elecciones, vota por mí, vota por mí. Te prometo que ya te voy a mandar a la basura. Sí, güey, pero por el momento es ahorita. Ahorita queremos, de hecho, una palabra. Chequen bien, chequen cómo está aquí la basura. No les miento. Ahorita los apunto, chicos. Aquí la basura tampoco ha pasado. Eso es en todas partes. No sé por qué, si sean huevones. Chequen bien cómo está la basura. Dejen, tomo una foto para reportar ahorita. Una, dos, tres en la basura. Chequen mi basura. No ha pasado la basura, chicos. No ha pasado la basura aquí en la calle privada de Manuel, Colonia Santa Cecilia. No ha pasado la basura. Chequen bien. Tengo 3 botes llenos y aparte basura tirada. No ha pasado. Llamó atención a las autoridades competentes y responsables que no hacen bien su jale. Vamos a jalarle las orejas. Chequen, chicos. Y igual, el problema aquí también en la calle. Chequen cómo está la calle. Esta calle está reportada como pavimentada y no está pavimentada. Los hijos de la Gaber no quieren pavimentar la calle después de que ya se robaron el dinero. La verdad, por eso no voto. Puras promesas y nadie cumple. Chequen bien la calle. Esta calle la reportaron que se gastaron 20 millones de pesos en aquel entonces. ¿Cómo se van a gastar 20 millones de pesos en esta calle? Nomás le echaron puro caliche. Hace 20 años le echaron puro caliche y hasta así se quedó. Chequen bien. Chequen. Y aquí está la basura. Vamos a reportar aprovechando la calle. Chequen bien. Captura de pantalla. 1, 2, 3. A ver, 1, 2, 3. Ya está. Y ahí está la basura. Y lo que les comento que ahorita es en todas partes donde la basura no está pasando. No nomás es en tu casa, no nomás es en tu calle. Es en todas partes. Aquí es puro lodo. ¿Te imaginas? ¿No? Ya, Merna, después de esas hiladas que levanté, me hacen falta 2 hiladas más y la cadena. Después de la cadena voy a levantar 2 hiladas de bloques más. En la parte de aquí voy a levantar un muro reforzado triple. Voy a poner un muro aquí para que sostenga todo eso. Chéqueme. Este murito, así como lo ves, Vicky, ya hablé a ese número y me dieron a la atención y pasó el camión de la basura. Espero por ese medio de comunicación. Yo tengo amigos de la basura, me estén viendo ahorita aquí, para que pasen para acá a ver. Amigos de Obras Públicas, yo sé que ustedes son fans míos, ustedes me siguen. Ahorita como andan ocupados, de ratito. Amigos de Obras Públicas, chequen, den la atención aquí a la gente. Pasen principalmente a mi calle. En mi calle hay mucha basura. Vengan aquí por la basura, ¿ok? Dice América que en su calle es puro lodo. Chequenme, chicos. Chequen, ando allá arriba. Ahorita voy por la esponja a la ferretería para alisar. Tengo que alisar, si no se va a hacer duro. Vamos a ir allá arriba, chicos, para terminar y alisarle con la esponja. Arre, pariente. Oh, tengo una esponja por aquí, a ver. Me falta una esponja, chicos. Una esponja, chinchero, mendiga esponja. No tengo esponja. O me lanzo ahorita a la ferretería. Dejen, voy por mi llave, espérenme, chicos. Espérenme aquí. Dejen, voy a la ferretería porque se me va a hacer fe. Espérenme, espérenme ahí. Espérenme, espérenme, espérenme. Esto los apunto. Chicos, se me hace que voy por la esponja ahorita, ¿eh? Ya fui por el dinero porque no trae dinero. Quien desee ganar dinero se va a ganar dinero. Recuerden que todos mis en vivos, todas mis publicaciones valen dinero. Tú me ayudas compartiendo, yo te apunto para que ganes dinero, te puedes ganar dinero. Ya en 4 días más se me van a ir 1,000 pesos en puras rifas de dinero, dinero, dinero. Bueno, voy a ir a comprar la esponja, chicos, ¿ok? Acompáñame aquí a la ferretería. Vámonos en la camioneta porque me da flojera ir caminando, chinchero, está una cuadra. Jacob, está bien, se quita la ferretería. A ver, espérame, vamos a ir por la esponja, porque no tengo esponja.
Vamos de vuelta, además el portón lo voy a dejar abierto porque voy luego. Vamos, voy por esponja porque el esponja es para que alice y le da la maciza a la pared. Vamos una vez en caliente. Ay, allá ando todo chango, así que, qué oso, me van a ver así todo feo, chinchero. El problema es que yo no tengo pena que me digan qué oso, en ese chango va a ser nuestro presidente, ¿no? Está todo mal vestido, tiene botas, ay, qué oso, no seas fresa. Si los fresas son los más pobres, mugres fresas, mendigos, yo odio a los fresas pobres. ¿Se fresean? Ay, qué oso. Pero no, hombre, a mí eso del oso no va conmigo. Tengas o no tengas dinero, hay que practicar la humildad y la sencillez ante todo. Humildad y sencillez, ¿ok? Vamos para allá a la ferretería. Vámonos con la... apuntando para adelante. Eso del oso no existe, mendigo oso, bofo. La ferretería está aquí a la vuelta. Vamos a la que está mejor acá. Acá al ladito. Acá hay una que está en corto. Vamos a la que está aquí. Aquí tengo tres ferreterías cerquita. Vamos a la que está aquí en corto. Chequen, chicos, me doy la vuelta aquí. Después le doy para acá. Ahorita te apunto, Carmen Torres. Después le doy para acá. Para ir por la esponja. Después me doy la vuelta para acá. Ahora me paso la avenida del niño. Esta es la avenida del niño. Ahorita te apunto, Flor Martínez Ibarra. Voy a ir por la famosa esponja. Necesito una esponja. Y la ferretería está aquí a la vuelta. Chequen bien, aquí a la vuelta me queda la ferretería. Ya van a abrir un club de pollo aquí en la Solidaridad y avenida del niño. ¡Chinchero! ¡Mendiga ferretería! ¡Está cerrada! ¡Está cerrada ferretería! ¡Yo vine a la ferretería! ¡Está cerrada! ¡Está cerrada la ferretería! ¡Reporto, chinchero! ¡Por eso no quería venir a la ferretería esta! ¡Porque está cerrada! ¡Está cerrada la ferretería, chinchero! ¡Ya voy a perder tiempo! ¡Mejor hubiera ido a la otra ferretería! ¡Chinchero! ¡Chinchero! ¡Ya me hicieron enojar ferretería! ¿A quién no le ha pasado? ¡Vas bien contento a la ferretería y que esté cerrado! ¡Lo más típico que la ferretería esté cerrada! Chinchero, ay, 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 no vale, pija, chinchero, vamos a otra ferretería. ¿De dónde? ¡Uy, uy, uy! No me conoció, chinchero. ¡Uy, uy, uy! Vamos a la otra ferretería, un chavito me conoció. Vámonos a la ferretería que está a la vuelta. La hora de lonche, sí, que voy a ir a otra ferretería. Ni modo, perdieron dinero. Yo iba a ir a promocionar, a aprovechar en este vivo. ¿Por qué motivo? Porque ahorita lo están compartiendo la gente y les conviene ir a una ferretería ahorita yo para promocionarle también. Vamos a la ferretería que está aquí a la vuelta. Está al lado del salón Roger, si no me equivoco. Nomás que hay tráfico, chinchero. La hora de lonche, sí, chinchero. Le vamos a darme la vuelta por aquí. Vamos por acá. La ferretería está al lado de Plaza Escaret. Se llama Ferretería Monterrey, si no me equivoco. Está horrible, en la calle está horrible. Le voy sacando vueltas a los pozos. Y está pavimentada, mira. Vamos a checar, a ver. Vamos a checar aquí, ¿no? La calle está pavimentada y hay baches, chicos. Miren, hay baches en la calle. Exijo al gobierno de Matamoros que reguen todas las pinches calles que están feinas. Checa las calles. Están horribles, están del nabo, chinchero. Después se me revienta la llanta a mí. ¿Quién me va a pagar la llanta? Nadie. El gobierno corrupto no quiere pagarte la llanta después de que hace una cochinada de calles. Así tendrán el yufu. Así tendrán la cola. Si así tendrán la cola, está bien. Pero está horrible las calles, chinchero. Da un coraje, tristeza que te pavimenten una pinche calle y el día siguiente ya se desbarató la calle. Ya se hicieron baches. ¿Es el Matamoros que quieres? A ver. ¿Es el Matamoros que quieres? Ver puras calles llenas de baches. Horribles. Te pavimentan la calle y el día siguiente ya hicieron baches. Da coraje, da tristeza que Matamoros vaya de mal en peor. Checa tu calle. Si te dicen, oye, te la voy a pavimentar, pero vota por mí. Votas por esos güeyes. Y al mes ya se desbarató la pinche calle. No vale, vale madrismo el gobierno de Matamoros. Con todo respeto, no vale, con todo respeto. Porque la verdad no vale. O dijeron, sí vale. Si no, no vale, Jacob. ¿Cómo están las pinches calles todas feas? ¿Cómo están las calles? Ya vamos a llegar a la ferretería. Vamos a la ferretería que saque la vuelta. Espero esté abierta. Está abierta. Santo Dios, qué bueno que está abierta. Ferretería está abierta. Está abierta la ferretería. Lero, cantinero. Está abierta. Ferretería.
Hola, hola, quería una esponja, una esponjita de es que ando echando, ¿cómo se llama? Ando echando una alisa. Mira, las tengo de aquel lado, Aquí pero no. Mira, chicos, te recomiendo Ferretería de Monterrey, comparte, comparte. ¿Cuál me recomienda, la azul o la blanca? el azul. ¿La azul aguanta más? Sí, aguanta. Mira, chicos, cuando vayan a encarrar, compren esta, la venden en la ferretería que está en la Avenida del Niño, frente a la Farmacia Guadalajara, se llama Ferretería de Monterrey. ¿Sí, pues de Monterrey, verdad? De Monterrey, tu mejor opción. Y de la otra ferretería, pues estaba cerrado, ni modo. Pobrecito. Bueno, lo bueno que vine para acá, espero que se comparta bastante. Acá quería esta. Y por lo pronto, esta, ¿qué más? Pues no más eso. No más eso, lo bueno que me quedas aquí de la casa. ¿Cuánto es? Serían 30 pesos. Dice Flor, saludos. Futuro presidente 2024, muchas gracias. Yo te voy a apuntar 5 veces. Nada más que me dijiste futuro presidente. Chinchero Málaga. ¿Qué tiene? Mira, esto es lo que ocupo para alisar. Sin esto no se puede alisar, chicos, ¿ok? No, está bien, gracias. Chequen, chicos, aquí te dan nota y te dan todo para que sepas, todo con transparencia. Ferretería de Monterrey. Les voy a mostrar dónde está ubicada. Sigan compartiendo el IBE, chicos, chinchero, es un IBE. ¿Por qué a la gente no les aburre mi IBE? Llevo una hora transmitiendo y la gente no se aburre. Y hay otro que transmite y se aburre la gente, chinchero. Chequen bien. Ahí está la Farmacia Guadalajara. Ahí está la Avenida del Niño. Y para acá. ¿Quién puso esto? Te amo, Ina. Te amo. Ahí está. Avenida del Niño. Vámonos. Ya manché mi asiento, sinchero. Vámonos. Ahí te los voy a apuntar, chicos. Vámonos. Arre. Ferretería de Monterrey. Bodega. Dice. Bodega Ferretería Monterrey, este de Monterrey, Ferretería de Monterrey, te conviene bastante, chicos, Ferretería de Monterrey. ¡Vámonos! ¡Arre! Ahorita los apunto, chicos. Acuérdense que dejé cuerno allá arriba. ¡Vámonos! Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Ahorita los apunto, chicos, y vamos a enjarrar y alisar la pared que estoy levantando. Porque si no se va a hacer dura la mezcla. Y si se hace dura no nos conviene porque ya no va a quedar igual. Ya se batalla más. Chequen, chicos. Mi calle está reportada como pavimentada. Está reportada como pavimentada y no está pavimentada. Chequen cómo está mi calle, horrible. ¿Es el futuro que quieres? ¿Es el Matamoros que quieres? Que reporten las calles como pavimentadas si no lo estén. O que te pavimenten la calle de los 3, 4 días y te hicieron bache. ¿Es lo que quieres? Dime, ¿es el futuro que quieres para tus hijos? ¿Es el futuro que les espera a tus hijos? Pura cochinada, pura suciedad fea. Si siguen ustedes votando a lo puro güey, chicos, a lo puro bruto, lo que van a sufrir aquí van a ser sus hijos. Ustedes no van a sufrir, ustedes ya están viejitos, ya se van a morir en cualquier momento. Pero sus hijos son los que van a vivir aquí en Matamoros, Tamaulipas, y es la calle de los baches. La calle no te pavimentan la calle y luego se hacen baches. O sea, no puede haber un gobierno rico, como dicen, y una ciudad pobre, lógicamente. Bueno, público, voy a... Ya fui por la esponja. Creo que tengo unos fans destacados aquí que me siguen. Tengo unos fans destacados, chinchero. Me siguen aquí en todos mis programas, chinchero. Vamos arriba. Yeah, ¿qué si trajiste eso? ¿Qué trajeron? Unos fans a visitarme. ¿Sí? No, unos fans a visitarme. ¡Uy, uy, uy, uy! Vieron a visitarme los fans, chinchero. Ahorita los voy a apuntar, chicos. Vamos arriba para que vean. ¿No quieren arriba? Sí, ahorita. Para acá, el tercero. Aquí tengo una botellita de agua. Déjame llevar unos vasitos. Espérame. Bolito, vamos arriba, boli. ¿Lo quieres ir arriba? Vamos para arriba. Cierra la puerta. Cierra el portón, Raúl, déjame cerrarlo. Cierra el portón y te espero arriba. Vamos para arriba, ¿no quiere arriba? ¿Para que vea? ¿No quiere arriba? ¿Para que vea los cuartos que estoy levantando? ¿Así? ¿Ah, sí, chinchero? Bueno, ahorita vengo para acá. ¿Así? ¿Ah, boli, ábrele a tu abuela? Dile que le habla. Ve, corre, corre, corre. Vamos arriba, Raúl. Allá te espero arriba. Dice, tu calle está bonita a comparación de calle de sentantes. Sí, hay que aquí lo que tiene aquí es puro bache. De hecho, mi camión ya se me descompuso la suspensión. Le metí 20 mil pesos este año que pasó y ya se me descompuso la suspensión nuevamente.
Chincher, se me compuso la suspensión y el gobierno no me va a pagar los 20 mil que me gasté. Y ya se me volvió a descomponer la suspensión nuevamente, ¿te imaginas? La suspensión es lo más delicado, chinchero. Ya secaría el cemento. Ah, chinchero, el cemento, chinchero. Porque, ah, chinchero. Ay, ay, ay. Espérenme, chicos. Dije, voy por otra cubeta con agua. Y los apunto abajo, a ver. Ay, 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 santo Dios. Ya se me secó, está el calor fuerte. Ya huelo chamuscado también, dejen voy abajo. Ay, 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 ay. Ahorita los apunto, chicos, chinchero. Para que vean que no es fácil mi vida es muy difícil. Y la gente piensa que está fácil mi vida. Que porque no trabajo, gano mucho dinero supuestamente. Y que está fácil mi vida, no, mi vida es muy difícil. Se trata de trabajar gratis, tú estás trabajando por dinero. Claro, yo estamos trabajando por dinero. Y yo aquí me la estoy partiendo, chinchero. De gratis en una oficina. Vamos a apuntarlos, a ver. ¿Qué bolilla? No mueres, vente para acá. Si tú te vas ahí, te va a morder. Vamos a apuntar a Vicky Ortiz Ávalos. Vicky Ortiz Ávalos. Vicky Ortiz Ávalos, ya te apunté, Vicky Ortiz Ávalos. Vamos a apuntar a Tigre Toño. Tigre Toño, ya te apunté, Tigre Toño. ¿A quién más vamos a apuntar? Ya se me llenó la hoja. Voy a estar apuntando a las personas que compartan. Aquí está Boli, Boli, se están viendo la cámara, Estoy llenando la cubeta, chicos. Todos aquí enfrente, chicas, ven. Bueno, ya que ya se está llenando, me pongo los lentes. Y vamos para arriba. La cosa es que ustedes aprendan un tutorial. Mira, te apunto Luis Calderón, ya se llenó la cubeta. Vamos a apuntar Luis Calderón una vez en caliente. Luis Calderón. Luis Calderón. Ya apunté a Luis Calderón. Ahí está Luis Calderón. Vámonos para arriba. Arre. Vámonos para arriba. Vámonos para arriba, chinchero. Chequen, chicos. Me llevo la cubeta. No es fácil. Ah, chinchero. Ah. Oficina de gestoría Jacob HP. Moviendo a México. No chingadera. Yo estoy moviendo a México de, con el sudor de mi frente, chicos. Ando en todas partes de la República. Con mis propios recursos, no con su dinero. Y la República, a veces, bueno, la República saben que se mueve con dinero del pueblo, porque lógicamente, él saben que invertir dinero del pueblo. Pero en la ciudad, no invierten su dinero. Lo más barato, chinchero. A ver, vamos a checar aquí. Espérenme, chicos, me voy a subir agüita. Ahorita, a tu punto, Norma. ¿Norma qué? Norma Maldonado, déjenme tomar un vasito de agua porque ya me ando deshidratando. Agua, agua pura. Norma Maldonado, ya te apunto. A ver, vamos a apuntar a Norma Maldonado y ya empiezo a batir mezcla. Norma Maldonado. Norma Maldonado. Ya te apunté, Norma Maldonado. Ya quedas apuntado, ¿ok? Vamos a alisar la pared. Porque creo que si no se va a endurecer. Y no nos conviene. Porque si se endurece ya valió pija. A ver. La famosa pija, chinchero. Vamos a. Con esta botella, chequenme, chicos, lo que voy a hacer. Le voy a echar agua, espérame. Voy a echar el agua a la botella. Chequen cómo se encara una pared, chicos. ¿Cómo se alisa? Voy a alisar la pared. A Flor Martínez Ibarra, me hace falta ver Flor. Antes de empezar. Flor Martínez Ibarra. Ahorita ya voy a finalizar el en vivo, chicos. Ok, nada más voy a enseñarle cómo se revoca. Flor Martínez Ibarra. Flor Martínez Ibarra. Yo te apunté Ibarra, ok. Saludos a Mónica. Checa, Mónica, ¿cómo va a quedar la pared? Ahorita la pared, aquí, checa cómo está. La voy a alisar.
Pero vamos a voltear el celular así. Necesito que miren eso, chicos. A ver si no se me cae el celular. Aquí chequen bien. Chequen cómo la voy a alisar. Déjate apunto, América. Alexa, te voy a apuntar ahorita, pero chequen cómo voy a alisar. América, Alexa, te voy a apuntar, ¿ok? ¡Ah, uy, uy! A ver, chinchero. América, Alexa. Chequen bien. Ahora sí, chequen, chicos, lo que voy a hacer, chequen bien. Ahora vamos a alisarle. ¿Cómo se alisa? No, tía, le falta, chicos. ¿Se siente que le falta todavía? A ver. Oye, a ver. Vamos a hacerle la cala. Creo que ya está quedando, chicos, creo, al parecer. Vamos a checar. ¿Por qué haces eso, chicos? Esto se hace para que el concreto no se agrietie, porque si no haces esto, se va a agrietar el concreto y va a quedar bien gacho. Chequen bien, chicos, pongan atención. Aquí me hace falta agua. Chico chinchero, ando con toda la actitud positiva, chinchero, enseñando ese tutorial tan bonito, tan bello y hermoso que es la albañilería en general. Hacia el niñito. ¡Ah, wey, 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 wey! Aquí ando enjarrando. Mírame, chico, anda un niñito allá saludándome. Saludan a su futuro presidente porque van a votar por Yeiko HP en las elecciones 2024. ¿Se vieron, chicos? Ya está quedando, ya quedó. Oh, esta noche cena Pancho. Ah, no. Chinchas, me equivoqué. Esta noche cena Jacob pollito asado. No piensen mal.
¿Vieron, chicos? Parece la espuma. ¿Cómo que sí? Bueno, chicos, ya me voy a despedir con mi lema, chicos. ¿Cuál es mi lema? ¿Cuál es mi lema? Dice Flor. Bien, trabajador, mi futuro precioso presidente de Matamoros, échele ganas, aquí le voy a echar ganas, chicos. Voy a finalizar, chicos, ¿por qué? Porque después la gente se me va a aburrir. Ya llevamos transmitiendo una hora. Lo que voy a hacer ahorita es seguirle. Voy a seguirle enjarrando el pedazo que me hace falta. ¿Cuál, qué pedazo me hace falta? Me hacen falta dos pedazos, chicos. Yo cada tres líneas enjarro. ¿Por qué motivo? Porque, ¿te imaginas después comprar un esquefo de abajo hasta arriba? Me puedo matar, mejor aquí, ¿no? Aquí ya enjarré cada tres hiladas. Voy a enjarrar allá. Enjarrando de ahí, voy a ponerle dos hiladas de bloques más. Después de la dos hiladas de bloques lleva la cadena. Después de la cadena voy a enjarrar nuevamente las tres hiladas, la dos hiladas de bloques y la cadena. Después de la cadena van dos hiladas de bloques más todavía. Y después de la dos hiladas de bloques, al final ya voy a cimbrar la placa para que quede mamalona. Ahorita por lo pronto enjarrar aquí es mi prioridad y enjarrar la parte de atrás. Miren, ya voy a finalizar, chicos, ¿ok? Les estoy explicando lo que voy a hacer hoy. Y hoy tengo examen. Chequen bien. Y en la parte de acá, chicos, también voy a enjarrar esta pared. Esta pared la voy a enjarrar, la voy a enjarrar. Y listo. Enjarrándola. Y si me sobra mezcla, voy a poner las hiladas que hacen falta. Me despido, chicos, ¿ok? Me despido, Vicky Ortiz Ábalos. Ya me despido, chinchero, con mi lema. A ver, a ver mi lema. Un chinchero. Se ve. Me miro negro ahí, chinchero, me miro negro, chinchero, me miro negro. Ya está negro, chinchero. Ahora sí, me despido, a ver. Me despido, juntos unidos por un mejor Matamoros, un mejor Tamaulipas, una mejor República Mexicana. Viendo hechos, no palabras, viendo hechos. No, chingadera, si mira que yo te prometo esto, que la agave. Si votas por mí, te prometo un vaso con agua. Si el vaso con agua me lo regalan, chico, chinchero. ¿Andas vendiendo tu voto? Por un vaso de agua. ¿Andas vendiendo tu voto? Nah, chinchero, suelta la cartera. ¿Andas vendiendo tu voto por 500 mugrosos pesos, chica? Bien, un decir, mira. Que si yo entro como presidente aquí de Matamoros, si yo entro como presidente de Matamoros, de cuenta, y que yo no regale dinero, pero yo ya te comprobé con hecho que te prometo lealtad, y pasa un desgraciado, vota por mí en vez de que votes por Diego y te regalo 500. ¿Qué vas a hacer? ¿Aceptar los 1500 de otro partido o aceptar mi humildad y sencillez de que yo me merezco que votes por mí? Ni aunque me paguen 500 pesos el día de las elecciones, yo no voy a votar por otra persona que no seas tú. Aunque tú no regales dinero el día de las elecciones, yo voy a votar por ti. O prefieren 500 mugrosos pesos y destrozar 3 años de tu vida en Matamoros que no te pavimenten las calles bien. ¿Qué prefieres? ¿Que te regalen 500 pesos los partidos que andan comprando votos? ¿O humildemente que voten por mí? Yo sin regalar absolutamente nada, pero van a ser que van a tener buenas calles, buenos alumbrados y buenos drenes, ¿ok? 500 pesos te los gastas en una sentada, comes unos tacos con tu familia y ya valieron los 500 pesos, ¿ok? Y el voto tuyo es para siempre, chico, es lo que le quiero hacer reflexionar. 500 pesos ya valieron, ¿ok? Pero eso le digo, voten por Jayco HP, elecciones 2024. No te dejes engañar por ningún compañero mío político. Jayco está loco, no votes por esta loco, mejor te agarra los 500. Dile, ese loco trae más que tú, ese loco ya trabajó 4 años gratis. De hecho, este diciembre que viene voy a cumplir 4 años. Y este loco el día de las elecciones va a llevar 5 años trabajando por amor al arte. Y esos políticos con 2, 3 días que andan regalando ya se creen la gran cagada. ¿Te imaginas? Yo a comparación, 5 años. Ya me lo comprobó 5 años trabajando gratis. ¿Y tú me quieres regalar 500 pesos a mí para comprarte el voto? No, no se vale. Yo voto por Jake, ¿ok? Me despido, chicos. ¿Alguna novia por ahí pasada a la primera dama? De 18 a 19, a lo mucho 20 años. ¿Por qué motivo, chavalona? Para robarle helicógeno o acógeno o algo así. Si tú me presentas una muchachona y haga química y de repente peguemos, a
a ti te voy a acomodar como mi brazo derecho. Y si me presentas a otra, como mi brazo izquierdo, ¿ok? ¿Te imaginas? Tener a dos chavalonas aquí como primera dama, a ti como cupido aquí y a la otra como cupida aquí. Ándele, para que estén conmigo con brazo fuerte. Me despido. ¡Ay! Se me chincharon. Bueno, a chincharon, se volteó la cámara. Así, chicos, me despido. ¡Adiós! ¡Ah!